Pues nada, vamos con la otra. Vamos. No, esto no hay que rever. Estoy destroyed, pero totalmente destroyed, Vamos, voy a preparar la otra, que la tengo por aquí. Bien. Pues gente, vamos con la segunda entrevista consecutiva, porque además ha sido totalmente seguida con Morata. Esta vez en el partidazo de Cope. Por favor, los que veáis esto, darle a like, suscribiros. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Darle a like, suscribiros y apoyáis mucho el canal. Venga, vamos a volver a escuchar a Morata a ver qué dice esta vez. Y bien acompañado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la ciudad de Se fútbol te ha colado el vídeo, de Las Rozas con el jefe, con el capitán de esta selección, que este mes va a cumplir 31 años, que se está acercando ya a los registros de Silva, Fernando Torres, Raúl y Villa, casi nada al aparato. 33 goles en 66 partidos. El otro día le preguntaba a Javi Gómez, que lleva más goles esta temporada que Lewandowski, que Haaland, que Mbappé. Sonríe ahora, pero dijo que no sabía qué decirle. Imagino que lo habrá pensado, así que aquí está el capitán que sonríe. Juan. Dice, ¿cómo le hacemos la sin hablar, sin mover la boca? Eres un impresentable, Gus. Pero así te lo digo, eres un impresentable. Álvaro Morata, que ya te escucha en el partidazo. Hola Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 bien. Aquí siempre bien. Ya, pero tenía ganas de hacerte una entrevista en un momento así. O sea, con viento a favor. Parece que siempre hablaba contigo. Había como que tratar de temas un poco que, pues eso, de que estabas fastidiado, de lo que sea, de que superabas las críticas. Y ahora por fin, macho, ya era hora. ¡Qué maravilla! Bueno, la verdad es que sí, que siempre no ha sido un camino fácil, pero bueno, me encuentro bien, cada vez me encuentro mejor y creo que este año puede ser un gran año. Sí, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Llevas bien la cuenta. 5 en Liga, 2 en Champions, 3 en la selección, 10 en total en 10 partidos. Bueno, está bien, pero estoy más contento por cómo me siento en la selección, en el Atleti. Estoy más contento por eso que por los números o por meter goles. El otro día no metí gol y de hecho fallé una clara, pero me fui a casa Falló una clara que fuera del penalti de Griezmann, ¿eh? súper contento por cómo estaba mi equipo, por cómo estábamos sufriendo todos juntos y eso también pues te da placer. ¿Mejor que nunca? ¿Te sientes mejor que nunca? Sí, normal que sí. También creo que nunca había tenido la oportunidad de jugar tan seguido en el Atleti y en la selección y tantos minutos en el campo. ¿Estuviste muy cerca de irte este verano? Hostias. Sí, la verdad que sí, que estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado en el Atleti. Tuve una conversación con el Cholo y con Gustavo López y fuimos todos claros y bueno, al final me dijo que querían que me quedara y Miguel Ángel también me transmitió eso, Berta también, y al final lo mejor era quedarme. ¿Y tú qué le dijiste al Cholo en esa conversación? Bueno, muchas cosas. La verdad que estuvimos un buen rato hablando de muchas cosas. Al final él necesitaba unas cosas que me reclamaba, yo también otras, y bueno, como personas adultas, pues nos miramos a los ojos y con Gustavo también, y la verdad que lo necesitábamos esa conversación. ¿Fue duro o no? No, duro no, honesto. Las cosas duras son otras en la vida. Al final fue una conversación que necesitaba yo por lo menos, él no lo sé, pero bueno, me vino muy bien. Oye, necesito que seas sincero en la entrevista. Me debes una buena entrevista, además. O sea, tienes que darme una entrevista con muchas cosas. Por Sí, ejemplo, pues pregúntaselo al departamento de incomunicación, a ver si te la dan. mira, quiero que me hables de las jugadas del otro día, del partido contra la Real ¡Jo! Sociedad. ¡Qué pesados son, tío! Con sinceridad. Sí. Tu mano, cuando va a verla al VAR, ¿tú crees que te va a pitar penalti? Es que no. O dices, Yo... es imposible, o No, sea, no, es yo te soy imposible. sincero. Obviamente Sí. tienes la duda, me da el balón en la mano. Eso solo hay que verlo en la repetición, pero Sí. yo no estoy mirando el balón, no, o sea, yo noto que me da y que me da fuerte el balón en la mano. Eso no, no, o sea, No, si no doy por puedo. supuesto que para ti no es penalti. Doy por supuesto No que puedo para ti no es decir que no. penalti.
Pues es que no, lo hablaba con Mikel Oyarzabal la jugada después. El año pasado en Anoeta a mí me anularon un gol que teóricamente tampoco era mano. Porque si a nosotros nos dijeron que si metes el gol con la mano hay que anularlo, pero si te viene de una asistencia con la mano, y luego por ejemplo el gol de Sadik creo que fue, lo dio, ¿sí? Y el nuestro no. Entonces es, al final creo que es una cosa que por mucho que hablemos o mucho que nos expliquen o que... Nos aclaran ni ellos, ¿eh? O que cada uno tengamos nuestra opinión, el que decide es el árbitro y, oye, te aseguro que no es fácil para nada. Muchas veces nosotros nos ponemos nerviosos porque nos jugamos mucho, pero ellos también hay que entenderlos que también tienen su opinión y llevan haciendo ese trabajo muchos años también. Sí, sí. Pero el domingo cuando ves que él va al VAR, ¿crees que te la va a pitar? Cuando dices tú, la va a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué piensas? Yo creo que puede pitarlo, pero al final yo no estoy, o sea, no veo ni dónde va el balón y tampoco creo que desvíe mucho la trayectoria del balón o que haya un jugador detrás que pueda meter el gol. Para mí me parece más fuera de juego el gol que metí en Champions el otro día. Pues sí. Que claro. También, pues sí. Ahí sí que pensaba, cuando vi que Saúl estaba fuera de juego, pensaba que lo iba a anular, pero ya te digo que es que no. ¿Para ti es fuera de juego esa acción? Hombre, yo lo que entiendo es que sí. Lo que pasa que está, es verdad que también está muy lejos. Puede ser más fallo técnico del defensa que de lo que pueda perjudicarle Saúl, porque al final él está lejos, pero yo por lo que tenía entendido eso era fuera de juego. Vale. La acción de la mano del otro día de Carlos Fernández, de la Real, ¿para ti es penalti esa jugada? Hombre, Es diferente, esa va también... Venga, es que tío, de verdad, ¿cómo todavía siguen, eh? Yo creo que va más a portería y... A ver, ¿qué te voy a decir? También es un penalti para mi equipo. Es que no, es pero un es tema... que claro, eso es lo que no vale precisamente, Álvaro. Porque si yo he dicho que podía haber pitado penalti también en mi mano, Juanma. Sí, pero... Yo he dicho lo mismo. Pero claro, es una acción diferente. Tú, como profesional que llevas tropecientos partidos... Si crees que esos penaltis se deben pitar, tú me has dicho que el tuyo no. No, yo he dicho que lo puede pitar. Lo puede es pitar, una, pero es para una ti, cuestión de, para ti, de, para ti es de interpretación. Puede ser penalti, es mano dentro del área. Qué pesado, Juan Castaño, déjale hablar, coño. Antes, mano dentro del área, casi todas eran penaltis. ¿Y el segundo entonces, lo mismo, entonces? El segundo tiene la mano que no está apoyada en el suelo. Entonces, es que es un... Ya te digo que no es una cosa que tengamos que hablar nosotros. La tienen que hablar ellos, porque es difícil incluso para nosotros. O sea, no hay una regla... Sí. Antes era mano dentro del área, es mano. Ahora hay que ver si está apoyada, si no está apoyada, si hay otro jugador que puede jugar el balón. Sí. Hay muchas cosas. Yo soy honesto, sabes que casi siempre... Y cuando no es porque para protegerme de que no me maten nada. Te digo que pueden ser las dos, igual que el año pasado en Anoeta, pues yo me claro, fui con es un gol. Que la defensa de Morata es decir que el año pasado en Anoeta no sé qué, no sé cuántos. Y es que me parece lo mejor que puedo hacer. Lo mejor que puedo hacer, contrarrestar todo lo que le digan con... ¿Y el año pasado qué? Obviamente. Con un gol anulado y nos fuimos empatando. Dime dos cosas. ¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid? Buah. Qué puta mierda de pregunta. Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe. No, pero quiero que me la digas tú. Nada, ya lo sabes. Bueno, me estás respondiendo, o sea, no. Ya lo sabes. Vale. ¿Te parecen bien los comunicados de Gilmarín? Joder, estás calentito hoy, ¿eh? Joder, madre mía, tú. Madre mía. Ya te dije que hacía falta una buena entrevista de Morata en el partidazo. No, hombre, claro, claro que nos cuesta mucho. Me parece maravilloso. Eso es el que me paga como para decir que me parece mal. Vale. Vale. Llevas 10 goles en 10 partidos. ¿Vas a marcar más goles que Bellingham este año? Dios santísimo. Pues ojalá. ¿Pero quién hace esas preguntas, tío? Ojalá que sí. Y ojalá que sigamos ganando. Y ya lo he dicho siempre, que es lo que me importa de verdad. Y ojalá que pueda seguir ayudando. Y cuando me toque ayudar de otra manera diferente a la que la estoy haciendo ahora, lo he hecho siempre de toda mi carrera. No he puesto nunca una mala cara, no he hablado nunca mal. Y lo seguiré haciendo. Vale, pero no te atreves a apostar. O sea, yo no, es no, que era no, por no. No, vale.
Es que es muy bueno este, ¿eh? También, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. ¿Te parece el mejor en este momento? ¿Y qué le importa, Morata? Bueno, es uno de los mejores, sin duda. Lo está demostrando. No, no tengo que... Dile que le secamos en el derbi, Morata. Dile que le sacamos en el derbi. Que en el derbi no demostró que era tan bueno. Joder. No cubrir nada ni decir ninguna mentira. Es un jugador de un nivel superior. Y bueno, nosotros tenemos a... Antoine, ellos tienen a Bellingham, nosotros también tenemos muchos jugadores que creo que van a seguir creciendo, Riquelme, Lino, creo que tenemos una gran plantilla nosotros también. ¿Hay que luchar por ganar la Liga? ¿Puede sí, ganar la Liga el Atleti? ¿Puede ganar la Liga el Atleti? Por supuesto, es muy difícil, pero claro que sí, hay que luchar por todo. Al final, el año pasado, al principio de la temporada, cualquier partido de estos últimos cuatro que hemos ganado, no los hubiéramos ganado. Hay algo que... Ha cambiado. No sé si es suerte, si es dinámica, si es ambiente positivo, pero hay algo diferente. ¿Habláis de eso en el vestuario? ¿De ir a por el título? Sí, hombre, claro que sí. Sabemos que, pues, por ejemplo, el día de Valencia, que era una cagada, porque tenemos que sacar todos los puntos posibles y esperar a que fallen Madrid y Barça. Lo tiene bien aprendido. ¿Quién es más rival para vosotros en la Liga por el título? ¿El Madrid, visto lo visto, o el Barça? Bueno, todos. Al final son equipos que tienen unas plantillas increíbles y los dos son rivales por igual. ¿Qué quieres que pase en el Clásico del 28 de octubre? Que pierdan los dos. Ya, pero es que eso no va a pasar. Pues no sé, no sé. Depende de cómo estemos nosotros también y todo depende. Oye, el otro día cuando le metiste los goles al Madrid, los celebraste con mucha intensidad, con mucha rabia. ¿Te pone más meterle goles al Madrid? Como cualquier gol que he metido con la camiseta del Atleti. Como cualquiera. Celebro todos los goles con mucha rabia y obviamente es especial meterlos en nuestro estadio contra el Madrid. Oye, ¿puede ser que en el primero estuviste a punto de hacer el Siu de Cristiano Ronaldo? No. Parece que saltas y que vas a hacer el Siu. Vaya, qué putísima basura de entrevista, loco. O sea, qué asquerosidad de entrevista. Me dijo, fui a darle los abonos por la mañana a mi abuelo y me dijo, mira, antes de que ya no voy a ver muchos más partidos contra el Madrid, y me dijo que quería que hiciera eso y no tiene nada que ver. Alguien me lo dijo, pero no tiene nada que ver. ¿Tu abuelo? Me dijo él que lo hiciera. Tu abuelo que es muy, muy, muy del Atleti, ¿no? Sí, mi abuelo, nuestra relación cambió cuando no estaba en el Atleti y bueno, gracias a Dios ahora le veo más a menudo y la verdad que es el primer aficionado y el primer crítico también con nuestros partidos. ¿Tan mal le pareció que te fueras al Madrid? Sí. O sea, en serio. Muy mal. ¿Llegasteis a dejar de hablaros por irte al Madrid? Bueno, él es muy sentimental con el Atlético de Madrid y al final pues él fue quien me regaló mis primeros balones, mis primeras camisetas y obviamente pues él ya tengo que lo vive el Atleti de toda la vida de una manera pues como se vive del Atleti. Qué fuerte. Oye, ¿tienes tres niños y una niña? Sí. Tres niños y una niña. ¿Final de tu etapa como padre? El nivel es paupérrimo en esta entrevista, ¿eh? ¿O esto va a seguir? Bueno, eso yo no te puedo contestar ahí. O sea, no te cortas la coleta de momento. ¿Tienes que hablar con la jefa? No, yo de eso nada. No, la verdad que hay que pensarlo bien porque la última vez tuvimos un gran susto, entonces... Es verdad, sí, sí. Entonces hay que pensar las cosas bien. Está súper incómodo, ¿eh? En la otra estaba como más relajado, ¿eh? Mucha suerte de tener la familia que tenemos y bueno, en el futuro Dios dirá, pero ya te digo yo que no tengo mucha opinión. Lógico. Miguelito, preguntas para Morata y que hay una persona que le quiere saludar. Tengo un par de ellas rápidas. Me ha comentado mi compañero del Madrigal que eres el quinto jugador que más pasta ha movido. 189 millones por detrás de Neymar, Lukaku, Cristiano y Dembélé. Dos etapas en la Juve, dos en el Madrid, dos en el Atleti, en el Chelsea. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿crees que te hubiera gustado marcharte o quedarte más tiempo en algún club de los que has estado? No, la verdad es que no, porque he sufrido muchísimo en muchas experiencias, pero he disfrutado mucho también diferentes culturas, diferentes países,
Y sobre todo hay mucha gente que... A mí me hace mucha gracia cuando veo memes y la gente se ríe de mí, que digo, era mi sueño, era... A ver quién, qué niño no sueña con jugar en todos los equipos que yo he jugado y jugar en la selección española. O sea que al final la gente muchas veces se ríe, pero más me río yo, más toda la gente que se ríe de estos, pues estos vídeos, estos comentarios o estas fotos que pone la gente por ahí, a mí me hace mucha más gracia porque... Realmente mucha gente que me critica eso seguramente se hubiera cambiado por mí. Y sé que no es lo más importante para ti porque siempre dices que prefieres los títulos individuales, pero eres el quinto máximo goleador en la historia de la selección. Vas a cumplir 31 años, estás por detrás solo de Silva, Torres, Raúl y Villa. Estás a 11 de Raúl y a 26 de Villa. ¿A quién te haría más ilusión adelantar y a quién crees que puedes alcanzar? A preguntar todo el rato para la selección, ¿no? Vamos a dejar aquí, gente. No va a ir a mejor la entrevista. Lo vamos a dejar aquí.